El cortometraje se llama Solo son peces y trata sobre tres mujeres que trabajan en una piscifactoría que está recién inaugurada en los campamentos de población refugiada saharaui. Y bueno, es una historia de superación y de resiliencia, pues que cuenta también un poco de cómo reflejo también la historia propia de la lucha del pueblo saharaui. El documental es fruto de un proyecto de cooperación al desarrollo de la Asociación de Amigos y Amigas de la RAST, que está financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Era un concurso audiovisual que se llamaba Saharas Blay, que el objetivo era fomentar entre la juventud vasca y saharaui una reflexión sobre el derecho al acceso al agua. Entonces el concurso consistía en realizar unos vídeos cortos relacionando el derecho al acceso al agua y también el conflicto saharaui, y las personas ganadoras, el premio que obtenían era participar en el rodaje de un cortometraje bajo una dirección profesional, que era la segunda edición, pues hicimos con Al Borde Films, con Ana y Paula. Y al final, pues eso, el equipo de rodaje estaba formado por muy poquitas personas y la verdad es que tuvimos suerte porque todo el mundo tenía conocimientos de cine y bueno, la verdad es que salió un buen corto. Bueno, primero es un reto ir a grabar a un espacio como ese, grabar en el desierto con las condiciones climáticas que hay, con la luz que hay, que no se puede grabar al mediodía porque la luz es muy fuerte. Entonces aprovechábamos esas horas para grabar en el interior. Los exteriores siempre tenían que ser amanecer, atardecer. Para todo lo que es la gestión y toda la organización no habría sido posible el rodaje si no fuese por la colaboración que tuvimos con la Escuela de Cine de los campamentos, que dos personas del concurso de Saharas Blay participaron como equipo, pero luego también uno de los profesores, Ahmed, fue nuestro ayudante de dirección y fue el que nos ayudó a no solamente organizar, sino como a romper esos choques culturales o establecer esa comunicación para que fuese más cercana con las protagonistas. Sí, pues está claro que bueno, empezamos con muy buen pie todo el recorrido. La verdad es que el premio de Cinevi fue una muy grata sorpresa y ahora esta preselección pues es otro regalo. Al final, pues eso, los cortos cuesta moverlos o no es un producto que igual el público esté muy familiarizado, y más con un tema así como es el conflicto saharaui. Entonces esta preselección para nosotros es un altavoz importantísimo, ya no solo como asociación o para las propias directoras, sino para el propio conflicto. Es una manera de darlo a conocer, que es lo que hace falta, y recordar que bueno, sí, que la historia puede ser curiosa, ¿no? Una piscifactoría en medio del desierto, pero no solo una piscifactoría, es todo un pueblo que está ahí viviendo desde hace más de 40 años. Fue una de las claves para a la hora de empezar a construir el relato, fue esa partida de nos lanzaron la propuesta de la gestión del agua y cuando descubrimos la historia de la piscifactoría, de forma un poco automática la ligamos también con ese mar que no tienen, ¿no? Y que sí pertenecería al territorio que deberían de estar habitando. Entonces, sí, la reivindicación está ahí. El por qué se sigue manteniendo durante tanto tiempo también se trata de alguna forma en el documental. Se habla de esa complicidad de los gobiernos españoles y franceses, y también se busca un poco a través de esa secuencia el hacer visible esa responsabilidad y de una petición de alguna forma de un compromiso.